¿Qué tal? ¿Me parece o ya empieza a sentirse la ausencia política de Alan García? Años atrás todos decían que el APRA era el partido mejor organizado y ahí estaba García Pérez para refrendarlo. Pero hoy... A portas de las elecciones de enero de 2020, compañeros de larga trayectoria en la organización de la estrella, como Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, se mastican, pero no se pasan. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué Jorgito dice que auspicia la renovación de cuadros y quiere mayor protagonismo para las nuevas generaciones. ¿Le disgusta, por ejemplo, que Meche Cabanillas? Vaya con el número 2. En ese escenario, discrepa con dos correligionarios, con Mulder, que va como invitado y cabeza de lista, pese a ser militante y que habría obtenido menos votos que algunos precandidatos, y con el secretario general de APRA, Elías Rodríguez, a quien del Castillo califica de incompetente para el cargo y le reclama que no tenga una posición política sobre el cierre del Congreso. El espacio político y de mando que dejó Alan García con su partida es difícil de llenar en la tienda de Alfonso Ugarte. Por lo demás, hay que esperar si las vacas sagradas pueden postular y esto depende de lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto fue todo por hoy. Cierro el ojo crítico. Hasta el lunes.